Y se quejan de mí. Es que hay muchos Axel, la neta. Yo soy el mamado, imagina. Y hay multiverso de héroes. ¡Vatos! La Vane ya se armó su secta, ¿qué pedo? O sea, eso ya les va a decir que se tomen ahí un pinche jugo de cloro, güey. Entre todos, está muy turbio, güey. Todos los airbones que hay, güey. Sí, está muy loco. They're in standard formation. Little bastards up front, big ones in back. Good luck, Cairo. ¿Qué onda, Crucito? Podemos vivir sin tu sub, hermano. No hay pedo. Yo le soy fiel a CS. ¿Ahorita? ¡A chinga! ¿Te gustó la salchicha, Shadow? Ah, sí. Ok. ¿Qué onda, Tacho? ¿Ya tiempo sin verte? Valió Dick. No mames. Chingas a tu madre. Chingas a tu madre. Güey, ¿quién eres? No, es como se murió. Malta, what is your status? ¡Ah, chinga! I don't believe it. Señoras y señores, okay. Ojo con la red de la Mari. Saludos, bienvenidos a todos. ¿Cuál es el mejor tiempo de speedrun de Infinite? Como 33 minutos nos aventamos, no me recuerdo. ¿Qué hago? ¿Se supone que lo harás todo? No, voy a ver hasta dónde avanzo, Grogui. O sea, la madre. ¡Uf, uf! ¡Maté a los dos, güey! ¡Ah, la verga! ¡Soy una máquina! ¡Vámonos! Buenas, ¿qué onda, Don Rick? Carajo. Fire team, borders in section 2.
have quarter, sector 3. ¡A la verga! ¡Ese perro atravesó la caja! ¿Qué onda, Alka? Está bien raro, ¿eh? Está muy raro. Tengo un chingo de leads. Necesito... ¡A huevo! Traemos 8 granadas. ¡Fuga! No, la que suelten granadas o no es RNG de cuando los matas. El único en donde se les determina si tiran granadas o no en el spawn, creo que son a los de Halo 1. ¿Cómo sobreviví? Se me olvidó. Ah, sí, se me pasó el video, güey. ¡Verga! ¿Cómo? Voy por más granadas. Sí, sí me bajó vida, pero no me mató. No tengo idea de cómo sobreviví, honestamente, no tengo idea. Ya veo diciendo, no, güey, no estás en legendario, güey, no te mató el de la espada. Pues no sé cómo no lo hizo, pendejo. No es como que prendí el truco de, no me mates con espada, por favor. ¡No mames! Me equivoqué de granada. ¡Hasta la verga! No mames. Oh, no.
Uh-oh. Hey, they're leaving the Athens. Cortana, assessment. That explosion came from inside the Athens. Same as the Malta. The Covenant must have brought something with them. A bomb. Then they sure as hell brought one here. Chief, find it. No tengo idea. Esto va para YouTube, si sale. Ahí vemos qué hubo. No se murieron los grunts, eso no es bueno. Okay. Sir, boarders have breached the fire control center. They have a bomb. Can you defuse it? First echelon, yes, you're with me. Blanket those cruisers. Take them out one by one. Deep. Second get echelon, to the bomb. Keep double those time. Carriers busy. Ah, exponieron mucho antes. Registering all hostile vessels inside the kill zone. 13 cruisers, 2 assault carriers. I'm going loud. Bien. Me falta un azul. Ojo, está muerto el azul, okay. ¡Sal la verga! Me atoré en esa mierda. ¿Qué onda, dragonelito? Me inside your head. Verga. Neta, esa misión es de las difíciles, ¿eh? Se los prometo. ¿Cuánto me tardé en esa madre? ¿Como una hora? Blink
If you can hear me, Chief. Shake it off, Marines! Clear the crash site! Go, go, go! Esto va a estar tranqui. Este nivel sí va a estar tranqui. ¿Qué les iba a decir, vatos? Ah, no mamen, güey. Siempre que pienso en una pendejada para contar en el stream, fuera de stream, se me olvida y ya no se las cuento. Pero me acuerdo que dije, ah, no más, sí va a estar chida para el stream. La neta, dije, sí va a estar buena y se me olvidó. Armor and reinforcements into the city. They'll need an escort that isn't afraid of a little hostile ground fire. Stay out of sight! ¿No estuvo mal ese cancel? The highest concentration of Covenant troops is directly below the carrier. I don't think they want you. Me quedé pensando, para el siguiente nivel voy a necesitar la espada. Ah, ¿qué pedo? ¿Y cómo no morí? Sí, estamos en legendario, ¿eh? Porque no mames, güey. Al chile... No tengo idea de cómo no morí. Y apenas lo puedo ver. Ah, chis, ¿por qué? Muy fiel, por si era que van a Breaker. Oye, Breaker, estamos hablando sobre que... La Vane ya tiene una secta, güey. ¿Te salvaste por los pedos, Simón? Pues esa madre ya cataloga como secta. Estaba chambeando. Ah, va. Me están reclutando. Casi me cambio el nombre. ¡Ojo! Lo haría, compa Breaker. Lo haría. ¡No mames! ¡Ya nos tumbaron a uno! No puedo creer que no morí. Ok. Recuerda... ¿Por qué? Si soy una máquina manejando... Mira, guáchate esta. Usé la pared para enderezar el vehículo. No mames. Muy PDF, pues sí, wey. The Covenant must be trying to regroup. Don't let them. A ver si no me muero porque no traigo a mi otro vato esponja. Hey. Si no usas la vía de acotamiento como... Una de, literal guía de acotamiento. Vas mal. A la verga. Ok. No quitar los ojos del camino. Si el arma de Uber, a huevo que sí, gente. Guáchense. Es como cuando dices, no, ya. Estás en el viaducto sobre la lateral y necesitas entrar al centro del viaducto. ¿Qué aplicas? ¿Cuál aplicas? Esta, güey. Ábranse a la verga. Y te incorpora. Salió volando un cachito del carro, güey. No pasa nada. Sale con polish. Pichi Tremonio se puso. Ey. Espera, ¿por qué? ¿Ya le estás chingando a Henry? Morgan,
Así es como funciona. Ábranse al pito, les dices a todos. ¿Por qué mi comida salió toda revuelta? Pues le di, no sé de qué habla. Usted pidió un licuado de hamburguesa, ¿no? Me lo estoy pasando en lazo. Ah, pero está bien easy. Ayer nos lo chingamos al Termonius en lazo. Espera, ¿quién verga es Termonius, güey? Ya me acordé, es el primer pendejo. No mames, es de los chingados del primer día. Está easy, güey, ese güey. Ese güey no trae... ¿Por qué trae Rocket? Es ilegal. Cállese, perro. Los putazos de la Rocket están más potentes que los de los vehículos normales. Sí, el del elevador. Sí, es el primercito. No sé por qué en mi cabeza no le puso... pinche personaje al Tremonius, güey. Creí que era el Escarum, güey, al chile. Pero pues ya nomás, ese pendejo. Y le spamea las dynamos. Pues sí, yo vi que... O sea, están muy rotas las dynamos. No deberían de afectar a los bosses, güey. Honestamente, están muy rotas. That's quite a welcome party. Ah, no. Lo del segmentado, por una razón es el segmentado. No, aquí somos unas personas muy honestas. Muy tranquilas. No vamos por nada muy loco. Ah, esta rolita está muy buena. Entramos. Estoy trabajando, vatos, en un video que resume la historia de cómo terminamos haciendo Halo Infinite mierda en menos de un mes. El beat para salir en top 3, a huevo, tlacuache. ¿Qué comparas el plagio del Alfonso con lo que hago yo, güey? Yo mínimo le echo de mi cosecha, güey. Yo mínimo, hago un research. Hago mi investigación aparte, güey. No me copio directo el guión del Rocket Slot con el Translator, güey. No robes. No, robar sería subir polémicas de los gringos en mi canal, güey. Y robarle a Halo ladrón, güey. Para poner memes en mis publicaciones. Eso sí sería caer muy bajo, güey. ¿Y de qué habla el video del gringo ese? Pues de todos los trucos que se han estado saliendo, güey. Y aquí vamos a esperar unos 40 segundos, ¿no? Y vamos a usar Spotify como medidor de todo ese rollo. Ok, unos 30 segundos más. Sí, pero el PRI robó más, no. No apliques la de otro. Sí, güey, ya ves, güey. Los pinches creadores. Como dijeron por ahí, güey. Los creadores de contenido de Halo lo estamos dejando morir porque, pues, no valemos pito, güey, ¿no? Estamos bien pendejos, güey. Al chile, güey. O sea, el juego se murió por nuestra culpa, güey. Pues ya ves. Soy culpable. No, güey, así funciona. ¿Alguien no le pasó el memo a ese güey de que uno de los creadores de Halo más pichis? ¿Cuál es el adjetivo que busco, güey? Pues no tengo adjetivo, güey, pero pues ya saben lo que pasó, ¿no? El peor enemigo de los... Sí.
¿Cuánto tiempo pasó entre Halo 1 y Halo 2? Yo qué sé. Pregúntale al Blood, güey. Si lo juego yo, güey, como una hora. A la verga, pinche camión, ábrete. No va a subir, güey. Ojo, con la sub del Antonio. Mira, le cayó a Luis, achis. Gracias, gracias por esa sub. Ojo. ¿Cómo diría el text, güey? Pinche bro, culera. Ya sé, güey. Es que así es el text, güey. Si das problema. No, es que sí, pinche text, güey. Salió clip, güey. Es que así le hace el text, güey. Hermano, muchas gracias. Recuerda que estás participando con 3 veces más lo que un hombre pobre participa, güey. Porque al chile tú, güey. Tú te blanqueaste la piel con esa sub. Ah, sí, ah, no, espera. Tú, güey, te blanqueaste la sub con esa piel. Digo, la piel con esa sub. No mames. Mira ese, güey. ¡Ah, qué la verga! Ahí está, ¿cómo no? Para soltarte 10 bits, la siguiente semana. ¡Achis! Ahí está. Un paso, sí, sí, sí. Pinche promo. Güey, todavía es la de pinche pro culera, güey. No mames. Es que así le hace el text, güey. El text es: hermano, muchas gracias, güey. Cuando te vea, te la voy a chupar, güey. No, hombre, y no te bañes, güey. Para yo limpiártela toda, güey. Así, güey. Pinche text. A la verga. ¿Cómo le hace la...? Ahorita, después de la siguiente sub, güey. Haría IRL. Sí me llama la atención, pero es mucho pedo, ¿no? Hacer un IRL. O sea, IRL de ir por la calle armando el desvergue. Sí me llama la atención, pero es mucho desvergue, ¿no? Tres semanas a un mes. Ah, ojo, fue de 3 semanas a un mes. iPhone y datos, güey. No, pues no soy el pinche monstruo, güey. El monstruo aquí es el... el que anda... potente. No mames, no tengo granadas. ¡Ojo! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Gracias por tu donación. Porque no mames, pinche text, güey. ¡A la verga! No, cámara. Valió verga la cámara. Se murió. Con que pa' eso no sirve, pinche cámara cara, güey. Que sus nietos podrán ganar mucho dinero. ¡Vámonos! Me perdonas si llegaste a sobre reaccionar a las subs que me... ¡No, güey! ¡Güey! Yo pendejo que veo sobre reaccionando, güey. Valieron pito, güey. Las subs dan boletos, güey. Si se suscriben, sí, güey. No mames, al pedo. We
Nada más no le hago burla al Blood porque pobrecito del Blood, güey. Lo hace porque necesita comer, ¿no? Vos estás relojado. ¿Por qué o qué? No, no, no. Para cobrar sí es bueno. El Blood es de esas personas que no le da miedo comer caca si le dan beats, gente. No es cierto, Blood, no es cierto. ¿Qué pedo? Pues ya ven. El que me da miedo en ese aspecto es el Digan, gente. Ayer el Digan en el stream del Warrior Fitch dijo: yo quiero que me pedorreen en la cara, güey. Y eso. Eso no está chido, gente. Eso es está a un paso de decir que quiere que le hagan un pichi. Acá de esos. Two Girls One Cup, güey. No mames, güey. O sea, no me sorprendería que. En un rato el Digan dijera, no mames, güey. Cáguenme, güey. No mames, güey. No, pobrecito. Ya me iba a poner a disparar, güey. Ahí está. Soy fan de tu iceberg. Yo también sería fan si hubiera uno, güey. ¡Ta madre! Ya no es amigo, es oponente. No mames. Ok, no puedo creer que pase eso sin morir. ¿Qué pasará primero, el stream del Dylan o el iceberg? La canción de los chapulines y mueve. El stream. No, Dylan, me estás fallando. Esa es la rolita de los chapulines, güey. Como dije, ya no es un amigo, es un rival, una mamada así, ¿no dijo? Ya viene el Dylan como 8 meses diciendo, neta plebe, sale el iceberg en diciembre.
Diciembre sale. Ya pasó diciembre, güey. Está haciendo un Halo Infinite, güey. No dijo cuál diciembre. Dijo, sí, dijo... Dijo, antes de este 15 sale, o antes de que... Sí, dijo algo así. O sea, él dijo que el 15 anterior era el chido. Chinga, creí que traía espada eterna. Me faltó usarla. Ese güey le da miedo disparar, no mames. La nueva promesa, imagina. La promesa de siempre, le vamos a decir. Encontré un paqueo que... Ya tengo que... Sale hábil de suerte, güey. Y gracias por darte el rol, güey. Suerte en la clase. ¡Ojo con el runner guy! ¡A la verga! Quédate ahí. Yo, güey, gracias por la sub, güey. Ah, no, espera, espera. Es el gorro. ¿Por qué habla como norteño? No sé, güey. Entre más pinche exagerado sea el pedo, güey, mejor. ¿Cuántas subs para quitarse la pelea? No. Eso es ilegal, güey. Pero si fuera el Blood, yo diría que unos 1000 bits, ¿no? Pichis pendejos. Ah, chingada, ¿quién dice eso, güey? O sea, sí, güey, pero pues, es mucho el gusto, güey. El gusto es al gusto. Es que tienes que hacer así, güey, para que las pinches audífonos se caigan, güey. Falta el OnlyFans, güey. Sí. Como dijo el text, güey. Si Halo Infinite sale en noviembre, yo me hago un OnlyFans. Yo me hago el OnlyFans. Así, güey. Pinche text. Ay, 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 esa rola está bien chida. Smoke that bamboo weed. Marihuana, man. No, hombre, vatos. ¡Me morí! ¡A la verga! Otro logro para el güey del oro. ¿Cómo no? Anótame otra, general.
Al chile a mí sí me cagan, güey, los güeyes que super exageran las subs. O sea, el Tex no la super exagera, honestamente. O sea, hay güeyes que sí es como de no mames. Y más las morras luego sí se maman, güey. Pero pues ya, ni pedo, güey. Así como de... Está bien que es el business, pero pues no mames. Valió verga. Sí soy, no, Moon. Nah, es que sí, luego sí. Es así como de... O sea, pon tú, güey. Que alguien pequeño la celebre porque pues sí, güey. Pero ya estás sacando 500 subs al día, ¿qué pedo? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese es mi pedo. Espero te la pases, Divis, Divis, Bonis, Bonis. Imagínate, güey. A la verga. No mames. En Chile sí hay... No se mamen, raza. Es lo único que les pido en esta vida. Uno, dos, a la verga. Ok, creo que este es el último. 49, 16. Momento la morra de los 5, así, güey. A ver, güey. Si no tienen pa' una... Güey, ni siquiera son $5, güey. O sea, ya nos adaptaron. A ver, tengo que... Mami. Agradecido, güey. Esta tiene que ser una... La kill acá de Gods. Guáchense. Oh, la verga. Oh, no mames, raza, aguántenme. Acabo el stream porque tengo que checar un funo. Puki, ay, que a mí me gusta resubir todo lo que hacemos en stream a YouTube, así que vamos a ver qué sale.
A ver, para andar al pedo, Enrizo. Hay que matar a estas madres sin que no traigo granadas. Listo. ¿Cómo matas al boss final a espadazos? Con espadas y granadas. Halo 2 es el único que de verdad se puede hacer todo sin disparar. Y Halo 1 creo que también, ¿eh? Sin calaveras, sí, sin calaveras. Y... morí. Un Halo Infinite sin gancho. Estaría muy de hueva, pero sí. No, el gancho no es requerido para nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ahí está. ¡No friegues! Maldita sentinela se movió. Se me movió la sentinela, vatos. Qué triste es la vida. Ahí está. Let's go. Según yo sí, no hay necesidad de disparar. La vez pasada que intenté esto, llegamos hasta pesar. Y en pesar es donde se pone horrible por el inicio. El inicio de pesar, sin disparar, necesitas mucha buena técnica en el swordplay. Dedos de diadores, ¿eh? De esos que vuelven locas a todas, güey. ¡Ojo! Hasta parece que sé jugar esto, ¿eh? Acuérdense que si disparo tengo que revertir checkpoint, ¿eh? No, sí, aquí debe.
Órale, perro. ¡Órale, vámonos! ¡A la verga! ¡Ok! No esperaba hacer ese Swordfly. Vatos, ese Swordfly es medio preciso. No esperaba que saliera. Ahí quedó. Ok. Vamos bien. Vamos bien. Ahí quedó ese güey. Nos peló el ratón. Me voy a hacer tarea con X. Vale, suerte con la tarea, Axel. ¿Sabes qué? Voy a hacerlo como cuando armamos la campaña en legendario con todas las calaveras esta. Tengo que moverle. Son de Zaragoza. ¡Ojo! ¿A poco eres de allá? La neta, yo soy muy fan de Violadores del Verso. Desde hace mucho tiempo, he de decir. Ay, la verga, no es por aquí. ¿Dónde era? ¿Aquí? No, es allá abajo. Ahí está. El Kizamp. ¿Te vas a pasar todos sin disparar? No se pueden pasar todos. En Halo 3 a huevo tienes que disparar para matar a Guilty Spark, por ejemplo. En el Reach a huevo tienes que disparar en el cañón al final. E incluso en Legendario necesitas disparar para pasar lo que es el viaje de los Falcons en Éxodo. Creo que también necesitas disparar para pasar el de Punta de Lanza. Aunque ahí te lo puedes brincar con otro truco y podría hacerse, pero no. O sea, en Legendario el único que se puede bien es el 2. ¡La madre! Ahí está. Ok. Puras placas, Para que parezcamos barrio pesado, ¿Qué onda, Milton? Gracias por el follow. Así vamos a andar. Halo, necesitas disparar. No, ¿verdad? Halo, creo que también se puede sin disparar. ¿Cuál otro? Halo 3 ODST. No estoy seguro, creo que también se puede. Lo que es el 3, el Reach, el 4 tampoco se puede sin disparar. Por la misión donde tienes que... donde está el pichi... mamut. Esa misión tienes que disparar a huevo. Halo 5 sin disparar. ¿Requieres disparar necesariamente en algún lado? Creo que no, ¿sí? O sea, mientras no haya que... O sea, las reglas de Halo 3 sin disparar te permiten dispararle al Guilty Spark, por ejemplo, porque es necesario. Pero pues, en realidad, que lo permitan no quiere decir que tal cual se pueda sin disparar literalmente.
¿Qué onda, Cote? ¿Te puedo hacer speedrun del War? Sí, sí hay runes del War. Duran como 2 horas y media. La neta da un hueva. Uy, uy, casi se cae. ¡Ojo! ¡Ay, a la verga! ¡Error mío! Ya tengo el guión para las dos. A ver, échalo en rizo. Tenemos que aplicar algo muy, muy genérico de streamer básico, ¿eh? Si no, no cuenta. Pasamos sin disparar. Activando cámara 2. Hacer poses cuando te llega así de gracias, hermano. Hermano, muchas gracias. Sabes que estamos aquí. Pero hay banda que sí. Ah, ya. Nah, pero nada más lo hago. O sea, no es en serio tampoco. Tampoco es para ofender a nadie. ¡Ojo! ¡Terminamos pesar, gente! Ya, eso era lo difícil. ¿Ayer en qué terminé? Pues ahí vamos, no hemos disparado ni una sola bala. Llegamos como a 3/4 del juego. Un cuarto, perdón, del juego. Por cierto, ¿qué onda, Daya? Ahorita les voy a hacer un collage, vatos, con todas sus fotos de perfil de Twitch, güey. Desaparece, tiene que desaparecer. Si no desaparece, valió madres. ¡Woohoo! ¡Desapareció! ¡Lo logramos! Creí que mi stick se estaba drifteando, pero según yo, es normal que se suba la mira en este trayecto porque la góndola se mueve raro. Agüita. Mira, ahí anda el José Luis también. A ver, ¿a quién no he saludado? ¿Qué anda aquí en el chat? ¿Quién no le he dicho? Mira, ahí está el compa Alex Humilde, ¿cómo no? Un saludo. Al Shai creo que ya lo ha dicho, el Antonio más también, ¿qué onda? Un momento, doxeando las gráficas. Como que hay que mover esa cámara, ¿no? Está muy, ¿qué pedo? Saludos, ¿no? Nada más. El cine, ¿qué onda, cine? ¿Cómo andas, güey? Mira, guáchate, güey, ahí vamos. Logramos hacer el principio de pesar sin tanto desvergue. No funcionó, ¿eh? Día, de noche y de día.
¡Ojo, esa granada! ¿Qué pedo? ¿Quién eres? ¡No mamen! ¿Qué pedo? ¿Qué carajo conmigo? La neta, vatos, esa granada estuvo muy rara. Vámonos. Siento que el humo ya... ¿Por qué tienes gráficas de pisapapeles? Una pregunta... Ah, dale, pregúntale a Antonio, no hay bronca. ¿Por qué tengo gráficas? Para ponerlas a trabajar necesito una fuente de poder que me llega de AliExpress como en un mes. Así que están descansando. Pero ayer vieron mis historias de Instagram. Ayer me llegó la 5700XT, vatos. Ya puse esa madre a chambear. Le di un descanso a esta. Esta es una 580. Le di un descanso a la 580. Y puse la 5700XT a chambear. Uf. La neta. Estuvo muy, muy loco eso. Ayer me llegó la 5700XT. Me retiro al rato. Sale, compa Alex Humilde, nos vamos. Nos vemos, perdón. O hace mucho... No, tú metes el ano y bronca, güey. Tú ponla. O sea, sí estaría un poquito... O sea, se aguanta, güey. Tú no te preocupes por eso, güey. Tampoco me está diciendo, tengo un Celeron, ¿le puedo meter una 3090? Pues ahí sí te diría, aguanta vara, güey. Pero sí, no te preocupes, güey. Comparte una. Varios me quieren agarrar de dealer. También el Tex y el monstruo, pero pues... Les digo que no las tengo nada más a lo pendejo. Si no... ¿Qué pedo con ese Jackal? Anda muy riatudo, ¿no? Bien, bien. Turum, tum. ¡Oh, la verga! ¡No puedo creerlo! Ese, ok, ¿qué pedo? Otra vez acá, estoy haciendo trampa. Estamos en legendario. Ese Swordfly que hice. Vatos, ese Swordfly. What? Llevo diciendo ese Swordfly como 20 veces. Un Kurduk, una... Sí, no. O sea, no, tú tranquilo, güey. Tu Ryzen aguanta sin pedos, güey. Ese Swordfly que hice, vatos. Es. No voy a decir frame perfect, pero casi es frame perfect. Porque mientras esos vatos son invisibles, tú les apuntas y tienes una ventana muy pequeña para hacer el combo. Porque si no, ya no puedes swordflyar a esos güeyes que son invisibles. Tu retícula está en rojo por unos breves momentos cuando les apuntas a esos güeyes. Y al chile, es la primera vez que hago ese swordfly, gente. Obviamente siento yo que es más fácil hacerlo con un lanzacuetes. ¿Por qué no me dicen que no escuchan el juego? Vatos, llevamos mitad del stream y no escuchan el juego. Como los del segmentado, casi. Hay unos más locos en el segmentado. Pero ese Swordfly originalmente, por ejemplo, en el segmentado, se hace con un rifle de as. Y para que la retícula del rifle de as esté en rojo, tienes que apuntarles. Este técnicamente es más sencillo porque traigo la Rocket, pero hace 2-3 semanas. Ahorita la guacha. ¡Ojo con ese cancel! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¿Cómo hago esto sin disparar? Approaching the main temple now. Roger that. Ah, sí, cierto, escuchó. Casi siempre se escucha más la música, ni cuéntame. Ah, bueno. Vamos a ver cómo. Estos vatos andan muy locos, ¿no?
Esto es lo que hago en Legendario con todas las calaveras, vatos. El problema es que no sé cómo voy a matar a los dos, elites que están allá. ¿Qué pedo? No avanza. Leme, ¿qué onda, Meru? ¿Qué pusiste? Se me fue. Hay otro lugar mejor en la góndola para estar AFK. ¿En qué parte? No mames, ya se driftea mi control. ¿Qué pedo, pinche Liverpool? ¿Cuántos núcleos tiene ese Ryzen? Va, va, va. ¿Juegas multi, bro? ¿Como Sniper o Slayer? No. Muy pocas veces jugamos multijugador aquí. Qué bonitos tiempos eran los domingos de multi, ¿eh? Es de 4, es el pro CMR. Necesitas mínimo uno de 6 núcleos. Es que era mi duda, si el 3400 era de 4 o de 6. Porque la RAM no es tanto tu bronca, güey. Llegando tarde, ¿qué onda, Anakin? Ya pasó lista, ey, ey, ey. Tiene gráficos incluidos. También, o sea, dudo que cometas la pendejada, pero pues pregunta, ¿no? ¿Dónde estás conectando el monitor? No. Activando filtro recio. Hace mucho no me pasaba eso. Covenant fleet has launched multiple waves of phantoms. Too many for me to track, and we don't have much time. There's the target. Take him out. ¿Por qué le lanzo la granada a pesar? Porque cuenta como otro golpe. Checkpoint, 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 checkpoint. Neta, el güey del rifle de plasma arrimado, güey, neta. Ya llegó otro, güey. Y es la última. ¡No! ¡Llegó el metiche! Tenemos el metiche. Ya es la última, ¿no? A huevo. Y el metiche era ese güey, ¿eh? Ahí quedó el peje, güey. No mames, pasamos sin disparar, güey. Vamos bien. Vatos, ya pasamos la mitad del juego sin disparar una sola bala. Gente, no la frieguen, llevan más de 15 minutos. ¿A poco creen que la luz se paga? No mames, raza. Suscríbanse, que no ven que me muero de hambre.
puntos, puntos, puntos. ¿A poco? ¿Qué era? Ah, matar a Pizarro antes. Ah, lo hice con media hora de ventaja, pinche Pizarro. Let's go. ¿Qué no ven que ya se acerca el día de comer carne roja y no hay varo, gente? ¿No ven que ya estoy por los huesos? No mamen. Se van a quedar sin promoción de 3 tacos al precio de 4, no mamen. ¿Qué onda, Cristo? Ahí, ¿cómo va la run? Bien, bien, bien. No van mal. Ya terminamos Pesar. Creí que Pesar era, me iba a costar mucho más trabajo de lo que me costó. ¿Qué onda, Fresh Gaming? Viva Cristo. Por acá. ¡Ojo con el Merru! A ver, aguanta. ¡Ta madre! ¡Che puerta no se abría! Decirles las bases, ¿no? ¿Pero de dónde saco uno? Ah, un putazo de un centinela se abren, va. Si voy a trabajar, pues mira, en el 2333, si sigues en Alemania, sin pedo, güey. Ahí quedó. ¡Ah, chinga! Sin problema, voy a vivir. ¡Oíte! Bueno, está bien que la Daya está acostumbrada a que la asusten en la pinche noche los espíritus chocarreros, güey, pero... No es lo mismo, no es lo mismo. Ha dado caso, te bajo los tenis. ¿Qué pedo? ¡No se abrió esa mierda! Ahí está. Si voy en Tlaxcala no cuenta, no, güey. Valió verga Tlaxcala, güey. Entonces renovaré. Ey, let's go, güey. Yo escuché pasos sobre ese pasillo. Y la neta me dio un culo abrir porque dije... Es el Misa, fue al baño, güey. O es pinche Betty, fue al baño. No. Y lo que pasó por mí es que si abro y no son ninguno de esos dos güeyes, me voy a cagar. O si ni siquiera, o sea, o si abro y no hay nadie, me voy a cagar. Y quien va a tener que ir al baño soy yo, ¿no? Entonces sí fue así de... No mames, güey, mejor me quedo pensando que son esos güeyes. Y ya después, unos... Como después, apenas hablando con el Misa hace unos meses, fue así de... Güey, en Acapulco pasó esto. Con un mames, yo creí que eras tú. Y le dije, güey, yo creí que eras tú, güey. Se escuchaban pasos, güey, ahí en nuestra pinche habitación sobre los pasillos, güey. Pinche madre. Let's go. Menta sagrada, ¿qué pedo? No sé, güey. Eso no fue... No, sí, el Misa me dijo que sí se pusieron cosas más turbias ahí. Que lo de... No, creo que esa no me la contó. Fue hace un rato. Mi cerebro no guarda información mucho tiempo, Daya. ¿Qué onda, Alka? Saludos. Y después, cuando sea grande, quiero trabajar con el peje. A estos güeyes, esta rola...
Me la pasó un primo en un disco pirata. Como por 2007, 2008. ¡Ojo! Aquí no disparamos, ¿eh? Ilegal desde... Pero pues, ¿cómo iba...? O sea... Pongámonos en contexto. En esa época, YouTube no andaba chido. No es cierto, 2008 yo tenía 12. No es cierto, 2006, güey. Fue cuando yo tenía 10 años. 2006, güey. O sea, 2006 YouTube igual no andaba chido, güey. Y son vatos de España, güey. ¿Cómo voy a...? Es que no entiendo, güey. O sea, imagínense, güey. Yo escuchando raperos de España en discos piratas que mi primo conseguía en algún pinche tianguis de por su... De por su barrio, güey. No mamen. O sea, imagínense. O sea, yo no creo, güey. Yo no creo que esos güeyes se hubieran imaginado que un pinche morro en México los iba a andar escuchando, güey. ¿Cómo terminaban sus rolas pirateadas hasta acá? O sea, eso está chido, güey, porque pues los conocimos así, güey, pero no mames, güey. Tu TV que YouTube, sí. ¿Disparaste con el rayo? No, no disparó con el rayo. Y esa rola se llama La Placa Se Implaca. Y en el disco del Tianguis estaba guardada como El Arte del Graffiti. Y yo crecí, pasaron 8 años yo pensando que esa rola se llamaba El Arte del Graffiti hasta que la encontré en Spotify y se llamaba La Placa Se Implaca, güey. Pero era de esas que lo ponías en tu pinche MP3 y salía el nombre de la canción guardada como La Placa Se Implaca, digo, como El Arte del Graffiti. Estaba muy cagado eso. Yo a Porta lo conocí porque una vez en YouTube escribí rap y me salió el Dragon Ball Rap. El mítico Dragon Ball Rap que ya todo el mundo conoce. Y este puños, ¿por qué no da su diálogo? Me gusta Dragon Ball. Sí, a mí sí me late bastante Dragon Ball. Vatos, estuve muy tentado a empezar a disparar. Seguido de La Bella y la Bestia.
Ay, esa de la Bella y la Bestia, cómo me traía hasta el culo. En la pinche prepa medio mundo escuchaba esa mierda. Sí, ya me traía hasta la verga. Esa y la de Nota de Suicidio, creo que se llamaba. No mames. Ya estaba hasta la verga. Yo también pensé que me caía ahí con allá, ¿no? Cuando estaba contra ese güey. Este vato. Había uno de Porta que me gustaba porque usaba de sample la rolita de Tapión de Dragon Ball. Pero pinche nombre era kilométrico, se llamaba... Hay siempre un sentimiento muerto en un corazón roto, así se llamaba esa madre. Y al chile... ¡Ah! ¿Saben qué pedo? Esa pinche... Ese sample, la base de esa canción... La tengo en... La usaba de fondo en pinches videos de YouTube que hice de 2010, por ahí. De mis primeros videos de YouTube. No sé si sigan ahí. Alguno que otro pinche gameplay pedorro que llegué a hacer, traía de fondo esa madre. Voy a checar, ey. Estoy seguro que la puse en alguno. O usaba mucho yo, de fondo, de música de fondo en mis gameplays, rolitas de... De un juego de Play 1 del Coyote, del... Se llama Ship Rider. ¿Sí, en el YouTube? Yo creo que sí. El único que borra videos o pone en privado videos es el monstruo. No tengo idea, güey. Al chile nada más veo... O sea, no, yo por ejemplo no sigo el manga, güey. Pero pues sé que el manga ya va más adelante ese pedo y creo que no ha pasado nada similar. Que me terminó asqueando, Con esa canción en la primaria y la prepa, XD. ¿Pero cuál? ¡Pinche Daya! Si somos contemporáneos, ¿no? ¿O qué pedo? Hoy me voy temprano, sí. Hoy terminamos temprano el stream. Yo creo que llegando a Gravemind le voy a parar. Porque al chile no sé cómo va a ser Gravemind sin disparar. De la carrera no... ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡No digas mamadas! ¡¿Qué pedo?! ¿Hoy no te vas a volar de ti? ¡Suscríbete, Tex! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, Tex! ¡Te reto a que te suscribas, Tex! Ah, ya, dije, ¿yo qué pedo? Yo creí que hablabas de las de Porta, dije, ¿qué pedo, pinche Daya? Yo ya te andaba haciendo unos pinches 40 a la verga. No mames. Dije, a la verga, ¿qué pedo? Pues sí, pues es que tú dijiste. O sea, yo me quedé en la conversación del Porta y tú dijiste, yo estaba en la carrera y fue así de... ¡A la verga! ¿Qué pedo? ¡Qué miserable! ¡Miserable tú, Tex, al chile! ¿Te gustó la salchicha, Shadow? Ah, sí.
Hasta soy más joven que tú, pero pues sí me saqué de pedo cuando dijiste eso. Dije, ah, ¿qué pedo? Porque según yo, pues no estábamos tan lejos de edad. O sea, según yo era como 1 o 2 años, pon tú. Pero sí fue así, a la verga, ¿qué pedo? O sea, fue un... ¿Qué chingados? He vivido engañado. Ya te iba a empezar a tratar de usted, porque dije, ah, valió verga. ¡A su madre! ¿Vieron cómo esquivé eso? Uy, voy a llorar con esta canción. No significaron nada los besos del otro día. No, Tex. Yo ya te lo he dicho, güey. Yo no me enamoro, güey. A la verga. ¿Dónde está? ¡Color! ¡Dame un color! ¡Chingada madre! ¡Que no sea negro! ¡No! ¡Ah! ¡No mames! ¿Recuerdan la predicción del Tex? Que dije, Tex, dime un color. Y le atinó al color, güey. ¿Y por qué no invitaron? ¿Qué andas hasta la chingada, Scappy? En realidad tengo otra... ¡Hasta la verga! Te voy a creer. Si te hablo bonito de nuevo, tal vez. Yo les diré algo aquí a todos. No sabe hablar con viejas. Claro que no, Tex. No, vatos. Mira, fuera de mame, Tex. Yo ya conocí el amor, Tex. Ah, suena muy culero, ¿no? Yo ya conocí el amor, Tex. Y va a estar muy cabrón. Ni me conoces en persona, así que no puedes comprobar, mira. Mi nickname estaba chido. Ah, era muy viejo. ¿Cómo te digo? ¿Salchicha Shadow? Oh, ¡conmigo! Sí. ¡Ah, Tex, no, güey! Eso... Esa es una historia que ya conté hace mucho tiempo, güey. Le arregló la compu incluso, güey. Sí. Yo no la sé, no, Daya. Te lo hubiera contado en esa reunión a la que no fui. Ahora te esperas, ¿qué es para contarla en persona? Sí se puede. Las estrellas. Ay, Scrappy. Muchas gracias. Y sabes que me gusta el chisme, ay, sí. Nah, esa ya la he contado. Fue cuando fui a arreglar una laptop. Quiero saber de qué. Ahí está. Ya te llegó el chisme por algún lado. Pero sí. Esas... Todas esas canciones que hablan de todo lo que pudo ser pero no fue. Y todo lo que... No es. Todas esas. Siempre llega a mi mente una sola persona. Y es así como de... Ya valió pito, ¿no? Entonces ya me decidí a adoptar perros como pendejo. No, no es cierto, tampoco, Tampoco me sobra, pinche cromosomas ahí, Al chile, no. Sí pensamos, güey. También la de amiga, date cuenta. ¿Cuál? ¿La de mi compa el Misa? ¿Qué pedo, Tex? Creí que eso era contra el monstruo, no mames. Cuenta chisme. No mames, matos. Ese chisme yo ya se los conté. No, yo ya conté ese chisme en stream, güey. Ahora se esperan a que tengamos 200 viewers, güey. Si no llegamos a 200, yo no la cuento, güey. Es la nueva meta para contarles ese chisme, güey.
Pero, por ejemplo, el Tex ya dijo, güey, que cuando nos conozca el monstruo y a mí nos va a dar un beso. Y yo le dije, si no es de A3, güey, yo no jalo. Tú ya admitiste que debes ver todo. Sí, güey. ¿Qué pedo, Tex? ¿Tienes un problema con eso, Tex? ¿Tienes un problema con eso? Tex-Mex, ¿tienes un problema con eso, güey? Yo no sabía que mi amigo Tex era un pinche homófobo, güey. De cagada, güey. No, ¿saben quién sí es así, güey? Puto el que se raje al beso. ¡Verga, güey! Ver, perdón, güey. Homofogobo, güey. Perdonen, vatos. Mis pinchos sí no sirve. A ver, vatos. La escala de homofobia de los humildes es monstruo. Breaker Blood. Y Tex y yo estamos empatados. Así se las pongo. ¿Cómo vamos a hacer esto, gente? Voy a esperar a que se dé la vuelta y ya que me está dando la espalda voy a ir por el otro. No te fijas en que se meten por el culo así. Efectivamente, güey. ¡Oh, no mames! ¡Funcionó! ¡Oh! ¡No mames! ¡Hola, muerte gamer! Espera. The demon has infiltrated the council chamber. Protect the hierarchs. Seal the exits. Oh, I don't think so. No mames, ahí vamos. Qué bonita canción. Ok, esta puede ser la buena. Es que lo que no saben es que yo tanta gráfica lo que hago es sembrarlas. Las estoy sembrando, tengo un plantío de gráficas, gente. Entonces, en 6 meses, cuando ya retoñen y den fruto, vamos a andar vendiéndolas. ¡Maldito perro! Ok, ya tomamos uno. Me hubiera gustado matar a los tres con granadas de plasma, pero si tenemos suerte, o mejor dicho, si no tenemos mala suerte, porque sería muy mala suerte que pase. Cuando mate al segundo Brute, el tercero va a empezar a entrar en modo chango. Pero es cuestión de que no se me mueva el perro. ¡No te muevas, culo!
Let's go. ¿Qué onda, Viles? Sui Bileza Fox Chiado X1 Cubo PTRMI Primer Bit XD. Ey, 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 el primer bit, ¿cómo no? No, los dos brutes salieron del otro lado, es neta. ¿Ya vieron? Lo que voy a hacer... es intentar pegar la granada a ese güey. ¡Oh, la verga! ¡No mames! ¡Bileza Fox Chiado X5! ¡Quiero entrar en IL-Sampanga! ¡No mames! ¡Qué móviles! ¡Gracias por los bits, vatos! ¡Me mamé con esa granada, eh! ¿Y el otro güey? ¡Oh! ¡Están los dos en modo chango! ¿Ya vieron? ¡Uf! Podemos aprovechar que están en modo chango para buscar granadas de plasma. A ver... Sui Bileza Fox Chiado X1 UN Saludo AL Compa Alex Xalba Lab. Chiado Compa Alex. ¿Qué hubo, qué hubo? Y no traía granadas este man. Uy, 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 uy. No puedo morir. Ok. Lo que sigue ahora... como nada más tenemos una granada, lo que sigue ahora es atraerlos, pegarle una granada y esperar que la granada mate al otro. Ok, ya se fue. Ahí viene. Eso, eso, quédate aquí. O sea, ¿cómo puedo pegar una granada desde ahí hasta allá y una pinche granadita aquí no la pude pegar? Quiero dejar al Grogi del top 3. Dale, Áviles, gracias por los bits, güey. Vamos a intentarlo. Ok, se murió. ¡Ahí viene el otro! ¡Ahí viene el otro! ¡Ahí viene el otro! ¡Ay, ay, 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 ay! Ok. ¡Ven, ven, ven! ¡Michi, michi, michi! ¡Dale, pinche simio! Ok, vamos a esquivarlo. ¡Uf! 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 ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Oh, no mamen! ¡Ay, güey! Pasamos, después de 3 días, pasamos esta sección sin disparar. La granada más troll que he visto, la que aventé ahí. No, pero antes de esa me aventé una granada de dioses desde ahí hasta el otro. ¿Cómo le voy a hacer? Necesito matar a todos los grunts. Según yo, si hago esto... los grunts vienen, ¿no? Ok, ok. Maté a los 4 grunts, eso es bueno. ¡Ay, güey! ¡Aprende a lanzar granadas, jefe maestro! ¡Ah!
Ok, tengo granadas. Ahora sí ya nos va a servir. Dame un checkpoint. A este vato. El otro entró en modo chango. Ok, está en modo... ¡Muerte, perro! Ahí está, ¿cómo no te vas a morir? Ok. Buenas, ¿qué onda, Mac? ¿En serio es posible pasarlo sin disparar? Pues ya llevamos hasta Gravemind sin disparar. Ok, necesito... pegársela a ese güey. ¡No! ¡Puta madre! Estuvo muy cerca. Se le pegó. ¿Por qué agarras rifle de A si no puedes disparar? Porque todavía puedo usarlo para los Wordflies. Vamos bien, vamos bien. A todos, este güey. Es que estos Jackals están muy... Necesito un buen patrón de Jackal. Yo creo que voy a esperar a que el Brute vaya, regrese y después a ver si los Jackals ya... Aparte ese vato me está dropeando granadas de plasma. Bueno, al menos lo hizo la vez pasada. Creo que voy bien. Tengo que andar checando constantemente mi radar. Lo logramos. Y aquí me dan un check. Cell SE la pasa mandando sas pichudos wild y time out rule. Y le doy time out de 15. No me da el emblema de sub. No, a ti no te da el emblema de sub, güey, porque tú eres fundador, güey. A los fundadores no les da el... Verga, güey, hacer esta madre sin granadas está culero, ¿eh? No creí que fuera tan difícil hacer el prison script sin granadas, güey. ¿Qué pedo? Digo, sin disparar. Eso funcionó. Ahora es no cagarla. There are two groups of marines in this detention block. I'll zero their locations. You neutralize the guards quietly. Fear not, my brothers. The sacred icon. The marines are just inside. It was Tartarus and his brutes who took the icon. Excellent. Truth is broadcasting on the move. It'll make it much easier to track. Si no me toma como 20 intentos el Swordfly, me mata ese güey. O sea, estoy jodiendo bastante esto. Estoy troleando mucho, raza. Ok, esta es la buena. No nos dio. Let's go. Chuyacal, sí. No, hombre, vatos, no puedo creer que en verdad no hemos disparado un carajo, ¿eh?
believe the number of kill systems the Covenant are throwing down around me. Not to worry, it's pretty sloppy. No puedo creer que eso funcionó. Honestamente, no sé por qué ese Jackal no me disparó. Solo diré que traigo hacks. La idea era pegarle la granada. Así de fácil era. We lost one hour in the Ark in the coin. Wow. 4 days and 4 hours. No, I mean, how is it going for me? At least I didn't think I was gonna go past regret, so actually this is good for me. Their arbiter can do nothing for them now. Who would doubt the prophets? What have we foretold that has not come to pass? Me da risa el Jasper con 4 days, 4 hours. Ok, estuvo bien. ¡Ojo! ¡Wow! Esto fue más rápido de lo que esperaba, ¿eh? Pero es que esos tres brutes están muy rotos. Esos tres brutes están muy rotos. Ok, no estuvo mal. ¿Por qué no usé la espada? La espada no sirve de nada contra los brutes. Le tengo que dar como 4 golpes con la espada para que se muera. ¿Qué pedo con esos güeyes? Logramos terminar Gravemind sin disparar, no mamen. ¡Verga! Ok, ya, estamos del otro lado. Winder, wey, ya. Easy. Ya tenemos video para el YouTube, gente, no mamen.
ese radio espantoso. Hey, thanks for that gifted sub. Tepec, por who's running the Halo Creation account right now? La verga. No mames, qué buen pedo. Gracias por la sub. Ah, la verga, ¿por qué pinche árbol troll? Gravemind ha sido el que más me ha costado. Entre Gravemind y Estación Cairo. También Cairo me costó un poco, pero sí, yo diría que Gravemind. Un momento. No traigo granadas de plasma. ¡Ojo! ¡Eso fue rápido, eh! Ese final estuvo muy clean para hacer zero shot. No me jodió para nada el francotirador. ¡Increíble! ¡Let's go! Puta madre, gran caridad. Más pinches floats. Este float ya está tocho mierda, no mames que se cae. No tiene la mitad de la cara, sí, sí me percaté también de ese pedo. No, oh, huevo, ya se cayó también ese. ¿Qué pedo? ¿Ya vieron a qué me refiero? Es que vas a cierta velocidad y de la nada te da un pinche frenón. Y ese frenón te jode bastante la serie de los golpes que estás dando. Por eso es que esta cosa ya está bien cabrona. Ahorita va a dar el frenón, se los apuesto. Ahí
No, bueno, no, no dio el frenón, ahí fue porque choqué con la pared. ¡Puta madre! ¿Por qué te giras? Quiero alejarme un poco más de esto. A ver ahí. Con que deje de moverse tan a lo pendejo este float, ya la armamos. Ahí di un frenón. Frenón. Y eso no pasaba antes. Frenón. ¿Sí se dan cuenta de cuando da el frenón como de la nada nada más empiezo a caer? Mira ahí. Ahí está. Hasta parece lag, sí. Neta, está bien horrible hacer ese truco en la versión actual, Pero seguimos sin disparar. Necesito granadas de plasma. ¿Cómo me hago infinito en legendario sin mejoras? ¡Ay, qué hueva! Tal vez la haga. Y sin tanque Scorpion. Está bueno el sin mejoras. Pero por ejemplo, hay uno que es low percent en el cual no debes de agarrar ninguna de las estas de Spartan. No se puede. Ok, así es como debe de salirme el otro. Voy a... RTX. Ahí está. Erga, necesito matar a tres brutes nada más. Solo dejo el Prime y me voy. ¿Haré stream el jueves 24? Creo que sí. No, no sé por qué no. Bueno, es que es jueves, ¿va? Yo luego no hago stream los jueves. Si no sale nada, yo creo que sí. Por ejemplo, mañana no puedo. Creo que no voy a poder hacer stream mañana. ¿Te gustó la salchicha, Shadow? Ah, sí.
out a whole lot better. Vamos bien. Es que sería cumpleaños. Ah, va, voy a ver si puedo, sin bronca. Haré lo posible. O es para que no hagas stream ese día, güey, porque no va a poderlo ver. Imagina, ¿no? Y yo aquí diciendo, ah, Simón. Me da un chingo de risa el te gusta. Está cagado el te gusta la salchicha, Shadow. Patos, no puedo creerlo. Vamos a lograr terminar esta mierda. Me gusta la salchicha, Shadow. Sin disparar. Oh, sí. El C0 shoot. La cara, es que estoy pensando si se puede hacer o no Zero Shoot Halo 1. Verga, güey, yo no, neta siento que Halo 2 es hasta más fácil que Halo 1 en un Zero Shoot, ¿eh? No, no le puedes cambiar armas a Jonathan. Es que en Halo 2 tenemos el Swordfly para hacer un Zero Shoot. Siento que Halo 1 Zero Shoot sí sería más difícil, ¿eh? ¿Qué pedo, pinche Spectre? No hagas mamadas. Imagina que se cae el hombre. Qué pinche hueva, ¿no? En tu cabeza, sí, es que en mi cabeza iba pensando. Y nada más llegué a la tercera misión, imagínate. ¡Vámonos! Tengo 40 minutos para matar al Tortas. La neta, no sé cómo le voy a hacer para darle en su madre al Tortas, vatos. Sé que es a puro espadazo, sé la teoría. Veremos la práctica en unos momentos. Pues. Le pegué la granada al mismo güey, dos granadas distintas al mismo güey. Ey, güey, necesito tu espada, no te vayas. Vamos, dos Johnsons. Yeah.
¡Ojo! Tengo el modo tortas bugueado. No mames, no mames. No mames, no mames. ¡Órale! ¡Ojo! ¡A puro pinche espadazo quedó el tortas! ¡No mames! ¡Ah! ¡Oh, no mames! ¡Güey! ¿Creyeron que iba a tardarme más en el tortas? ¡No mames! ¡Así, güey! ¡Mira!